Luis Soler contará con casi todo su plantel para visitar a Emelec. La única duda hasta el momento es la de Carlos Grueso, quien se encuentra con una molestia. El resto de los jugadores que se encontraban lesionados ya han entrenado normalmente junto a sus compañeros de equipo y podrán ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico. Además, Soler tendrá que definir si utilizará una línea de 3 o de 4 en el fondo, y eso lo terminará de definir en la práctica a puertas cerradas que realizará Barcelona este viernes. Cada clásico es diferente, pero siempre sabemos que está la tensión ahí, que ambos equipos queremos ganar. Sabemos la realidad que Mele viene muy bien. Nosotros, gracias a Dios, también venimos muy bien y ojalá Dios quiera y podamos hacer un gran partido. Por su parte, en Emelec solo está descartado Pedro Quiñones, ya que los millonarios esperarán por Gabriel Achillier hasta último momento. En caso de que Achillier no llegue en condiciones, Narváez sería el central y Corozo jugaría como lateral por derecha. Los azules saben que más allá de que sea un clásico, no pueden ceder puntos en condición de local. Ellos deben sumar de a tres para mantenerse en la punta. Ojalá Dios permita podamos obtener un resultado positivo acá y así afianzarnos más a la meta principal, que es el campeonato. Y así los equipos del astillero aún mantienen dudas para definir sus alineaciones de cara a lo que será el clásico de este domingo. Hugo Quintana, Deporte Total.